El texto original pretendía defender la educación pública como un derecho fundamental. El texto original era una ley muy buena porque ya había sido estudiada por docentes, por comisiones, por distintas comisiones y además beneficia a todos, tanto estudiantes como a docentes, como a padres de familia. Bueno, sé que el texto original conducía todo a fortalecer la calidad de la educación en el país. Responde también a la necesidad de comunidades vulneradas que por años no se habían tenido en cuenta. Recordemos que la ley que nosotros tenemos vigente en educación es la 115 del 94 y hacía falta una actualización. En el texto original nosotros no nos habíamos pronunciado porque recogía algunas de las luchas que habíamos tenido en las calles y nos sentíamos identificados con ello. El problema es cuando entra la comisión. El texto original precisamente lo que buscaba era hacer que el derecho a la educación fuera fundamental, que de ahí parte todo lo que podamos devengar de él, buscar que podíamos todos tutelar los derechos de los niños y niñas adolescentes. Esa es la pretensión a nivel general como pilar de la educación. En la comisión primera, que entra ya al último debate antes de plenaria, los senadores de Centro Democrático y Cambio Radical, en cabeza de David Luna y María Fernanda Cabal, proponen unas enmiendas que empiezan a ser lesivas para la educación. La mano negra de la ultraderecha ha pretendido privatizar la educación pública y estatal del magisterio colombiano, de nuestros niños, jóvenes, señoritas y adolescentes. Dentro de las informaciones que hemos podido obtener y algunas lecturas que hemos podido realizar como miembros del magisterio, hemos encontrado algunos aspectos que en el afán de negociar se incluyeron en el texto de la reforma a la ley estatutaria de educación. Cambia que ya la evaluación va a depender de los resultados de los estudiantes. La privatización con lo de los bonos escolares, que pasa de lo público a lo privado, fortalecer lo privado, y está bien que se contribuya a la educación privada, pero no de la forma que está establecido dentro de esa enmienda que incluyeron algunos sectores políticos. El trámite del Congreso empieza con un texto con esas características que busca precisamente eso, que la educación sea accesible a todos, que la educación pública sea accesible a todos, y en el Congreso empiezan a cambiar y las enmiendas, lo que buscan es cuatro cositas supremamente complicadas. Primera, los bonos escolares. Hace que le entreguen los bonos escolares a los padres de familia, ellos van, se dirigen a educación privada, dan los bonos, pero esos bonos nunca van a alcanzar. En agosto, septiembre se va a caer el bono y el colegio privado los va a echar. Segundo. Una cosa gravísima, ¿sí? Tiene que ver con la terciarización de la educación. Eso empieza a que los públicos empiecen a cerrarse, porque no va a haber estudiantes para los públicos, los cierran. Cuando se cierren todos los públicos, la educación se vuelve privada. Miremos el modelo de Chile. Y empezamos nosotros a endeudarnos desde el preescolar, primaria y secundaria, para poder darle a nuestros hijos la educación. Ese es el miedo que nosotros tenemos. Para nosotros eso es ampliar la brecha de desigualdades. No estamos en contra de la educación privada porque tampoco decimos que es que todo tiene que ser público. Hoy hay oferta privada y está bien cómo se maneja, pero lo que no queremos es que sigan desfinanciando la educación, porque el sector público necesita recursos y estamos exigiendo recursos. Entonces no tiene que ver realmente solamente con la evaluación docente, sino también con otros aspectos que se encontraban dentro del texto. Fomentar lo del preescolar de 3 grados, la gratuidad en la educación superior, la educación básica.
Bueno, en el texto original solucionaba cosas que nosotros habíamos demandado por mucho tiempo frente a temas como garantizarle el preescolar financiada por la educación pública. Dar cierta libertad para poder elegir si se mantenían o no los tres grados de primera infancia, lo cual hace parte de muchas luchas durante bastantes años que ha desarrollado el magisterio para que la educación se dé desde los primeros años de edad, teniendo los tres grados de prejardín, jardín y transición dentro de todas las instituciones educativas en a cobertura nacional, no solamente en Bogotá. Bueno, uno de los aspectos que se cambia rotundamente es que en el momento tenemos los niños de 5 años y no se va a permitir entonces que los del prejardín y jardín puedan tener la oportunidad de entrar como ellos se lo merecen, como un derecho fundamental establecido en la Constitución colombiana, y lo plantean como un servicio. O sea, que los dejan a la deriva para que los niños sigan dependiendo de unos cuantos cupos en la privada y no tengan esa oportunidad en la pública. Entonces, dejan esto a la deriva y eso es lo que nosotros no queremos. En cuanto a la evaluación, nosotros somos evaluados constantemente. Que se incluya, claro, la evaluación, como está estipulado dentro de la ley, pero que no sea sancionatoria, que no dependa de los resultados de los estudiantes, porque igual los maestros ya somos evaluados, los del 278 nos evalúan al ingresar, el periodo de prueba, cada año evaluación de desempeño, y para ascender también tenemos que presentar una evaluación de ascenso y reubicación salarial. Pero la evaluación no puede ser punitiva, tiene que ser formativa, tiene que hacer que los docentes cada día seamos mejores, y contra eso nunca tenemos discusión. Nos evaluaríamos por el ICFES, y el ICFES en este momento, todo lo que son las pruebas CER, son estandarizadas y no son los mismos recursos de un niño que vive en rural, de un chico que vive en la ciudad y que, bueno, medianamente lo tiene todo. Acá en Bogotá, digamos, más o menos hay algunas condiciones para dar buenas prácticas educativas, pero en otros sectores donde inclusive el acceso es difícil, no podemos basarnos solamente en las pruebas CER para la evaluación. Realmente es una de las apuestas que también estamos haciendo dentro de estas movilizaciones. Entonces, medirnos por pruebas estandarizadas y decir que nuestra labor docente se mide en ello es complejo. Un maestro que llevamos tantos años en Colombia trabajando con nuestros niños, con nuestros jóvenes, que hemos pasado por la normal, que hemos pasado por la universidad, que hemos hecho doctorados, maestría. Nosotros no pretendemos una evaluación sancionatoria, nosotros queremos una evaluación diagnóstica. Entonces la evaluación para nosotros no es una dificultad. Bienvenida a la evaluación. En aras, precisamente, ese acuerdo nacional se equivocaron. Vimos un afán por aprobar el texto y por sacar de una u otra forma pecho y decir, acá hicimos un acuerdo y sacamos adelante la ley estatutaria de educación. El acuerdo nacional no puede estar basado en que pase un proyecto. Ellos, en su afán de lograr la conciliación, no se asesoraron, no preguntaron a sus UTLs, no buscaron tampoco la asesoría por parte de FECODE o de todos los que por mucho tiempo nos hemos pronunciado, y se afanaron para conciliar. Es que tenían la opción, conciliamos y sigue, o se hundían los dos. Y si hoy toca retirar el proyecto, hay que retirarlo, y es mejor perder políticamente y no perder la educación, todo lo que hemos luchado. Creo que María José anteriormente estaba de acuerdo, pero ahorita radicó una nueva ponencia donde se recoge lo anterior, o sea, la matriz de lo aprobado en la Cámara de Representantes, porque se ve el error que cometieron al aprobar en el Senado esta ley con esa enmienda. María José sale después a decir que retira las enmiendas, pero pues fue un error garrafal, porque esto no se estaría dando hoy si precisamente esa conciliación no se hubiera dado y si hubieran mantenido el texto como salió de la Cámara y en el cual nosotros pues no teníamos mayores objeciones. Hay que tener en cuenta las necesidades reales de el magisterio, de los niños, de los docentes. Nuestra reforma recogía todas esas necesidades y por eso hoy estamos diciendo que no queremos
que ciertos intereses, ciertos consensos que se han dado en el Senado, que no recoge las iniciativas del Magisterio Colombiano, sean las que pretendan aprobarlas el día de hoy. Por eso el Magisterio Colombiano de diferentes partes, nosotros venimos del Valle del Cauca en representación de SUTED para defender la educación pública, para que sea retirada o para que realmente se acepte la que beneficia a la educación colombiana. En este momento el movimiento docente la postura debe ser el retiro del proyecto, porque definitivamente los tiempos ya no nos dan para que el proyecto avance. Los acuerdos no van a llegar. En la postura es la que estamos viviendo en la calle, los maestros en todo el territorio nacional, que hoy estamos en Bogotá, la capital de la República, una postura donde la educación siga siendo fundamental, donde se defiende y se respeten los derechos adquiridos del magisterio colombiano. Si la educación pública en este país se mantiene, es porque los docentes y las comunidades las hemos defendido en las calles. Hay que pararse firmes y pensar, hay que hacer una reforma acorde a las necesidades de este momento sociales. Sin importar el gobierno de turno, nosotros cuando veamos amenazada la educación, cuando sintamos que la educación pública está en riesgo, vamos a hacer eso. Las calles es lo que nos ha permitido garantizarle a nuestras comunidades que todavía haya recursos para la educación pública, y aunque nos gustaría que existieran más, pues lo poco que hay tenemos que defenderlo hasta el final, y eso es lo que nos tiene hoy. Docentes de toda Colombia que hacía mucho no se reunían, hoy nos reunimos para defender la educación pública, y mientras la veamos amenazada, seguiremos en las calles.